Bueno, como ya lo vieron, más imágenes y filtraciones, videos que la gente toma del rodaje de Rise of the Beat, Transformers Rise of the Beat, El Despertar de las Bestias, que se está rodando en Machu Picchu. Y aquí, obviamente, vemos la silueta ya de Optimus Prime, aunque lo tengan cubierto, ahí está ya, en Cusco, listo para comenzar a rodar las escenas. Muy bien, ahora que ya vimos estas imágenes y videos, tenemos algo también que hoy está a la venta, que es el nuevo modelo de la figura de Megatron. Ya se había hecho una preorden meses atrás y hoy, 15 de septiembre, las personas que hicieron la preventa ya la podrán retirar. Y como ven, este diseño de Megatron está inspirado en los personajes que se vieron en la película de Bumblebee, que es un diseño basado entre la generación 1 y lo nuevo. Y es un diseño realmente increíble de este Megatron que se transforma en un tanque. La figura de acción, como es basada en los personajes también de Transformers que se vieron en la película de Bumblebee, presenta características posiblemente que sea compatibles con un diseño para una película. No sabemos si todavía irá a aparecer Megatron en la película Rise of the Beat, pero posiblemente este sea el diseño ideal si llegara a aparecer Megatron. No estamos diciendo que lo sea porque no sabemos, pero tiene posibilidades de que este podría ser el Megatron que se podría ver en esta película, si es que llega a aparecer el Megatron Decepticon. Ya otra cosa sería si apareciera el Megatron de los Predacon. Ese sí, no se sabe nada si llegase a aparecer cuál sería su diseño para la película. Pero este, por sus características, así podría tener la apariencia en una película, en esta película tal vez, no lo sabemos. Sin duda es un diseño acorde junto con los que se han visto en la película de Bumblebee. Y también el diseño es increíble. A pesar de que esta figura de Megatron se transformaría en lo que parece un tanque de combate cibertroniano, no pierde la figura y estética ese aire de G1, así como los demás diseños que se vieron en la película Bumblebee. Así que, amigos, ¿qué creen? ¿Será que esta figura de acción que ya está disponible sería el diseño final para la película Rise of the Beat, llegado a aparecer este Megatron? ¿Qué creen ustedes? Háganos saber en los comentarios, amigos. Un placer y nos vemos. Y recuerda suscribirte y activar la campanilla de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Un saludo.